último giro, un último giro. Señoras y señores, carrera 1147. Se está terminando el TC. Aquí está Farrupo, la victoria del campeonato. Lo hace Ortelli, que entregó todo. Si Lombardo controla, el Lincoln Sport Group va a volver entonces a tener la corona con Mauro Gialombardo, y aquí lo viene haciendo y hasta el momento el hombre de forma buena del Bernal, ganando de manera contundente. Este piloto nació el 29 de diciembre de 1989 y aquí viene por última vez el crun rápido para él, y vaya si le es conocido. Cambios descendentes, más que tranquilo junto al fin de semana. El turismo carretera tendrá otro campeón. El 13 de noviembre del año pasado, cuando ganó, no pudo festejar. Le avisaron que en Balcarce hubo un accidente terrible. El 13 de noviembre de este año, cuando se cumplía el aniversario de la muerte de Guido Falaschi, estuvimos con Mauro en Las Parejas. Ofrendó un par de guantes, los dejó allí en el santuario que tiene Guido en Las Parejas. Ahí va el 5 con el número 16. El 5, Valle Lombardo, el 16 que recuerda a su amigo Valle Lombardo rumbo a la corona en el turismo carretera. Aquí está Mauro Gialombardo, últimas aceleraciones, recta opuesta, y el público, por favor, no invada la pista, y ahí está, seguramente ya está llorando, va a ser el campeón argentino del turismo carretera en esta Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Va a caer la cuadriculada, va a aparecer por la principal, va a ser el campeón argentino. Aquí está, va a ganar, ganó el campeón. Y así lo vive Mauro Gialombardo en el habitáculo de la herramienta mecánica que le entregó el Lincoln Sport Group para darle la victoria, la tan ansiada victoria que se le venía negando. Tiempo de revancha para la Rana y su tercer título en un circuito conocido que va de la mano con sus títulos allá en el Mouras, luego en el TC Pista, y ahora el único que ha logrado las tres coronas. Y ahí está con su juventud llorando en una vuelta interminable, la vuelta de la hazaña, la vuelta del logro. Mauro Gialombardo se corona como un nuevo campeón argentino en 75 años de historias del turismo carretera. Lo vive, lo disfruta la gente del Óvalo Azul, la gente de Ford está más que feliz. Se ha terminado este campeonato, Gialombardo campeón. Exactamente, Gialombardo que lo logra, y también el honor al vencido por lo hecho por Guillermo Ortelli. A ver, Daniel, ¿estás con la mamá de Mauro? Con Liliana, bueno, qué alegría le acaba de dar Mauro. Tardó, pero se dio, igual venía todo muy bien. Qué manera de sufrir en las últimas vueltas. Es bravo, hay que estar, pero gracias a Dios todo salió bien. El viernes fue a cenar a la casa, dijo. Vino a comer, miramos la televisión, tranquilos los dos, y bueno, como siempre, como todas las noches. Siempre se tuvieron fe. Sí, hace mucho por todo el sacrificio, ¿no? De todos, del equipo, de él. Y bueno, se dio. Esto es así. A veces se da, otras no, más allá de él. Siempre le agradece a la familia, él también. Sí, y tratamos de acompañarlo mucho. Es algo... La vida del piloto es difícil también. Liliana, la mamá de Mauro Gialombardo, del campeón de TC. Que con 22 años son el segundo más joven de la historia del TC. Así festejaba. Te dije que salía campeón, boludo, te dije. ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! El desahogo, la alegría y el desahogo de Mauro. Dijimos, primer título en el TC, cuarto en el automovilismo argentino. Segunda temporada, apenas 31 carreras en la era moderna. Después de Walter Hernández, el piloto que menos carreras necesitó para ser campeón del turismo carretera. El primer título del GPG Racing en la segunda temporada en el TC. La segunda corona para Sebastián Mourinho como chasista, después de aquella lograda con Emanuel Moriatis. El séptimo.
el séptimo torneo que gana Carlos Alberto Laborito como motorista y el 38º título para Ford en la categoría. Ahí está el equipo.